Pues alcalde, bienvenido a su espacio, Federico Cuenta con Vos. Qué rico, estamos rodeados de jóvenes. Nos gusta sentirnos jóvenes también. Así es, Vane, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos pues en este momento en el parque donde queda Telemedellín. Sí. ¿Cómo se llama el parque? ¿Vos sabes o no? Canal Parque Gabriel García Márquez. Este es un espacio que adoramos y que queremos que toda la gente de Medellín sepa que es propio, que es nuestro, no es un espacio privado ni mucho menos, porque el Canal Parque justamente aquí de Telemedellín es un espacio para todos, así que ustedes se pueden venir de 8 de la mañana a 6 de la tarde a disfrutar de todo. Y es un parque espectacular, realmente la gente puede venir acá con la familia y disfrutar. Y hoy estamos rodeados de jóvenes, por lo que tú dices, y es que estamos en Expo Sapiencia, sí, que es básicamente toda esta oferta educativa para que los jóvenes vengan y vean qué quieren estudiar, sí, en temas de educación superior, qué ofertas hay, qué posibilidades, o sea, que bueno, este es un buen ambiente, área de conocimiento. Es muy bueno porque han tenido los jóvenes de Medellín, alcalde, en décimo y once, la posibilidad pues de tener esa oferta tanto los colegios públicos como los colegios privados, de venir y decir, bueno, tengo estas ofertas y también tengo estos beneficios con Sapiencia. También les iban a rifar becas para estudiar en educación superior, así que bastante especial. Ojalá uno hubiera tenido también esas posibilidades. No, pues ¿cierto? Imagínate, mira ahora todos los colegios que están pasando por acá, mirando las universidades, sí, mirando la oferta educativa, ¿no? Yo sé que han pasado un buen rato. Sí. Alcalde, cuando usted salió de 11, ¿en qué colegio se graduó? En Alcázares. En Alcázares, ¿verdad? Yo salí del gimnasio Los Alcázares. ¿En Sabaneta? No, en el 93. Es en Sabaneta, sí. Imagínate, en Sabaneta, sí, claro. Y usted cuando se graduó, usted decía, yo voy a estudiar esto, ¿o no? Sí. Sí. Ingeniería civil. Sí. Ingeniería. ¿Qué más, hermano? ¿Bien o no? Yo soy el ruso. Hola, ¿cómo te ¿Cómo estás, Vanessa? Ah, oh, Vanessa, ¿cómo estás? Bien. ¿Con eso no se escucha suficiente? Creo que sí. No. Pero para la televisión. Ah, bueno, bienvenido. ¿Qué ha parecido todo esto tan lindo? Muy bien. ¿Y ustedes cómo han, sí, qué? ¿Han recibido mucha gente? Amigos míos, vengan, por favor. Ven por acá. Ven por acá, tú también, venga. Venga, yo los saludo. Ah, tú también, ven. ¿Qué más, querida? De Rusia. De Rusia. Sí, de Rusia, Medellín. Sí, ¿cómo está? Sí. Ella le vende lo que sea también. ¿Cómo vas? ¿Qué más, querida? ¿Qué se les vende? A ver, mis amores, no, ¿qué necesita? Ah. Oiga, venga, pues, cuenten a ver. Examínele el corazón a él. ¿Qué más, doctor hombre? El corazón, a ver cómo está el corazón de nuestro querido alcalde. A ver, pues, hermano, cuente a ver. Lo está latiendo. Sí, eso es lo importante. Sí, mucho. Bien, con ritmo, con son. No, él está bien. Oiga, ¿cómo van ustedes? Señor alcalde, venga, yo quisiera hacerle así una pregunta. Para usted es importante que nosotros los jóvenes tengamos hazañas, experiencias en la vida. Mucho. ¿Por jóvenes, qué? Y cuente jóvenes, para ver cómo le ha ido. Nosotros los jóvenes, sí, somos, los jóvenes son del 1 al 100, por favor. ¿Sí o no? Cuéntame por qué. ¿Por qué, señor alcalde, es bonito tener experiencias en la vida? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo le voy a contar una historia. Hace poquito nosotros estábamos en un barrio de Medellín, sí, y estábamos justamente en el Parque Gaitán, ¿te acordás, Vane? Sí. Y se nos acercó un niño que decía que quería estudiar. En Manrique. Y uno le veía los ojos a ese pobre niño y Jason, no le veía uno no le veía expectativas de vida, no le veía ánimo. Y cuando le dimos la oportunidad, le cambió la vida. O sea que para nosotros es muy importante. Muy bueno que están ustedes acá con todos estos jóvenes. Muchísimas gracias. Anímenlos bastante, pues. Claro, siempre. Un aplauso. Un aplauso. Mi amor, ¿cuánto falta que le preste? Vamos a seguir, está bonita. Es cierto que sí, ¿sí o no? Claro, mijo, bienvenido. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias. Chao y gracias. Que les vaya bien. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué más, hermano? ¿Bien o no? Más fotico, por favor. Claro, claro, papá, venga para acá. ¿Cuál es tu nombre? De Carlos Andrés. Carlos. Carlos, venga, pues, hermano, hágale. Fotico, pues. De una, ¿quién se la va a tomar? Hágale. Muchas gracias, hermano. ¿Qué colegio estás vos? Pedro Nel Gómez. ¿Y cómo le pareció esta exposición? No, es lo mejor. Eso le ayuda a uno a experimentar cosas nuevas y les enseñan a uno muchas cosas. ¿Y qué quieres estudiar vos? Música. ¿Música? Ay, ¿en bien, dónde? En el ITM. Bacano, hermano. Entonces, sí, muchas gracias por esa invitación tan grande que nos hacen para ampliarnos el conocimiento y sí. Muchas gracias a todos. Bacano, hermano. Felicitaciones, ¿oíste? Hágale, pues. Gracias. Y con la foto y todo, con el alcalde, muy bien. No, pero estos espacios son muy interesantes, alcalde, definitivamente. Esto es pensar realmente en los jóvenes, pensar, sí, en la oportunidad. Lo que tanto hemos dicho, Vane, es cómo cerramos esa brecha social, cómo, sí, tantos jóvenes, miles de jóvenes en nuestra ciudad, casi que van terminando décimo y once y dicen, ¿y yo ahora, de ahora en adelante qué? Sí. O sea, ¿dónde voy a estudiar? ¿Cuáles son las esperanzas de vida? O sea, qué bueno. Para mí, a mí esto me pone una nota porque realmente es
darle las herramientas y decirles, después de graduarse de 11, vienen muchas más cosas buenas para su vida. Así es, alcalde. No, y esta feria ha sido maravillosa porque la cantidad de jóvenes que han estado entre el día miércoles y jueves ha sido impresionante. Realmente aquí nos hemos sentido en el canal muy acompañados y han disfrutado porque no solamente son los stands de las diferentes universidades o de educación superior, sino que también tienen diversión, tienen momento para conocerse, conseguir amigos de otros colegios y por qué no continuar también juntos pues lo que se viene, que es tan importante para el ser humano, que ya es la educación superior, no, y decidir cuál va a ser su proyecto de vida. Y mira que además ha pasado buenísimo, pues sí. Se quedan aquí en el parque un rato, pasan bueno, se encuentran con sus amigos, no, no, es un sitio de encuentro. Así es que se debe mantener este parque repleto. Así nos gusta, ¿cierto? Así que todos invitadísimos porque este parque es para todos, para todos. Si la gente no sabe dónde queda, esto es aquí al ladito del centro automotriz, esto es Villa Carlota, tienen ingreso por la Avenida del Poblado, acá también tienen su entrada y tienen contenedores de comida, los niños pueden venir, hay juegos incluyentes para todos, así que no, esto es una dicha, alcalde. ¿Sí? Yo acá no me siento como en mi casa, literal. Yo estoy en tu casa. Literal. ¿Sí o no? Alcalde, hablemos un poquito de lo que ha pasado esta semana, de la agenda, cosas importantes que hay que contar y que vamos a profundizar más adelante con el secretario de movilidad, pero fue el tema de las fotomultas. ¿Qué se decidió en la alcaldía? Pues esta ha sido una semana movidita, sí, pues bastante, como todas. Como ¿sí o no? Todas. Mira, desde que yo llegué a la alcaldía el 1 de enero, Vane, venía revisando cómo opera el tema de las fotomultas y esperando poder tomar decisiones de acuerdo a unos análisis jurídicos que veníamos haciendo. Sí. La gente tiene que tener algo claro y es que mientras yo sea alcalde de Medellín, yo no voy a dejar que se abuse de un sistema como estos, que tiene que servir es para prevenir, para evitar accidentalidad y para generar cultura ciudadana. El año pasado, el 15 de diciembre, sí, se había puesto dentro del sistema de fotomultas una nueva especie de comparendos, que son los de el SOAT y revisión técnico-mecánica. Sí. Entonces, hay mucha gente en la ciudad que por descuido, ¿sí o no? Sí, por descuido. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Estoy seguro que se les olvidó la una o la otra. Y empezaron a pasar por estas cámaras y iban comparendo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, uh-huh, tras otro. Y eso fue acumulando unas cuentas, inclusive en muchas familias, de hasta 20, 30 millones de pesos. Eso se volvió un problema social. Pero yo, mi discusión era no es que no partan a la gente por no tener los papeles al día. Yo creo que la gente tiene que tener los papeles, sí, al día. Sí, lo que no regla se puede hacer es abusar. Además, la revisión técnico-mecánica es para evitar accidentalidad, para que los carros estén en buen estado. El tema del SOA es para la atención de las personas heridas en un suceso de estos, o sea que hay que tenerlo en orden. Pero lo que no puede ser es que esto se haya vuelto un negocio y donde afectemos el bolsillo de la gente. Si el ánimo fuera prevenir, si a vos, por ejemplo, te venció la revisión técnico-mecánica o el SOAT, sí, ¿por qué no te avisaron? ¿Cierto? Entonces yo lo que quiero es, he suspendido la medida de sanción y comparendos de SOAT y revisión técnico-mecánica por 3 meses, sí, a partir del 1 de octubre. ¿Qué hago en este tiempo? Voy a revisar de oficio, vamos a revisar con la Secretaría de Movilidad todos los comparendos de acá para atrás por esos dos conceptos. Ajá. De SOAT y revisión técnico-mecánica desde el 15 de diciembre al 30 de agosto. Todos los comparendos que hayan sido o que no hayan sido notificados debidamente, uh-huh, o que no se haya hecho todo el tema procesal debido, los vamos a anular de oficio. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, dentro de la reglamentación, si te olvida el SOAT o la revisión técnico-mecánica, pues entonces puede que pases por una cámara y si no lo tenés, te pueden sancionar después de los 3 meses que van a pasar. Pero no te pueden poner otro al otro día y otro al otro día y otro al otro día. ¿Qué es lo que está pasando? Sino que dentro de ese tiempo de notificación que nosotros esperamos que sea máximo de 8 días, se puede poner uno después al del 9º día. O sea, si en el mes a una persona le pasó eso, no es que lo partieron 30 veces, sino que le llegan 3 partes. Pero mejor lo que vamos a hacer, y es el tema de la notificación. A mí no me interesa partir a la gente, yo no quiero el dinero de la gente en fotomultas, yo quiero es que no hayan fotomultas. Exacto. Yo quiero es que la gente no me pase semáforo en rojo, yo quiero es que la gente no se exceda los límites de velocidad, y es un sistema que venía desde antes. ¿Qué quiero yo? Que nosotros le avisemos a la gente. Por medio de una aplicación, uh-huh, que la pueden bajar en estos teléfonos, que llama fotodetección, la gente puede descargar la aplicación, inscribe la placa, todo,
5 días antes, Vane, del vencimiento del SOA y la revisión técnico-mecánica, te va a llegar un mensaje ese a ti. Ese es el que yo necesito. Bueno, te va a llegar, no es el que necesitabas. Y te va a llegar. Y también mensaje de texto. Sí. Te va a llegar. Entonces, mira que lo que queremos es justamente mostrar que nos interesa es la prevención. A mí no me interesa es que la gente tenga que pagar platales y platales. Me interesa es que la gente tenga sus papeles al día. Pero no vamos a abusar. Desde que yo sea alcalde, no voy a dejar que se abuse de este sistema. Y viene otra que también fue buena, lo que anunciamos. Es que vino todo el paquete completo. Sí. El tema del codeudor. Uh-huh. Hay una cantidad de gente que tiene multas en tránsito, ¿cierto? Sí. Son muchos. Sí, muchos. Entonces, hay mucha gente que para poder hacer acuerdo de pago necesita codeudor. Pero vaya, pues consigas el codeudor. No, eso sí va a estar complicado. Entonces, quienes tengan multas hasta por 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes no va a necesitar codeudor para hacer acuerdo de pago. Ahí vamos a beneficiar al 85% de la gente que hoy tiene multas con tránsito. Van a poder hacer acuerdos de pago, vamos a poder ponernos al día y sin abusar de la gente. Qué es bien, sí. Esas son las medidas y créeme que yo siento un fresquito cuando las pude soltar, porque veníamos trabajándole muchos meses. La gente dirá, ¿y por qué apenas ahora y no cuando empezó el gobierno? ¿Por qué? Porque es que una cosa es cuando instauran una medida como esta, que fue el 15 de diciembre del año pasado, sí. Yo no había llegado al gobierno. Exactamente. Y vaya después, desmóntela. Vaya pues, desmóntela no, después con todo lo legal, obviamente. Con todos los temas. Esto es un trabajo que venimos haciendo con personería. Yo también quiero resaltar que aquí tuvimos el concurso, por supuesto, de la del presidente de UNE, uh-huh. Revisando este tema. Ya lo anunciamos y bueno, vamos para adelante con esto, porque la gente tiene que tener claro que no vamos a dejar que se abuse de eso. Bueno, alcalde, ahorita también vamos algunas a hablar, sí señor, con el secretario de Movilidad justamente que nos está esperando por allí. Vamos a ver el resumen de la agenda de lo que ha pasado durante esta semana. ¿Le vamos a mostrar tu caso, no? De pronto, bueno, ¿qué? De pronto, para dar testimonio y ya volvemos. El alcalde Federico Gutiérrez instaló en el Consejo el último periodo de sesiones ordinarias de 2016. Durante los debates que se realizarán entre octubre y noviembre, los concejales deberán discutir y aprobar el presupuesto de Medellín para 2017, el cual se proyecta en 4,1 billones de pesos, de los cuales se planea que el 80% sea dirigido a inversión en la ciudad, 14% para funcionamiento y el 6% al servicio de la deuda. El mandatario local reiteró su compromiso dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 y reclamó más apoyo del Gobierno Nacional para obras como el Metrocable Picacho y el Corredor Vial de la Carrera 80. Los 3 días de actividades del Festival y Premio Gabriel García Márquez de Periodismo trajeron consigo un total de 86 periodistas de 20 países, 42 actividades gratuitas, un stand-up ilustrado, una exposición fotográfica y la ceremonia de premiación de los mejores trabajos de Iberoamérica en las categorías texto, imagen, cobertura e innovación, así como la entrega de los reconocimientos a la excelencia y a un editor colombiano ejemplar, cerrando con el concierto de la cantante mexicana Natalia Lafourcade en homenaje a Gabo, logrando una asistencia de 13.000 personas en el Jardín Botánico de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez anunció medidas sobre las fotomultas por vencimiento de seguro obligatorio contra accidentes, el SOAT, y la revisión técnico-mecánica. La primera decisión es suspender durante los próximos 3 meses, a partir del pasado 1 de octubre, la aplicación de fotomultas por vencimiento de los anteriores documentos. El mandatario hizo un llamado a los conductores a tener al día el SOAT y el certificado técnico-mecánico, dado que no tenerlo actualizado no lo exime de responsabilidades, según lo establece el Código Nacional de Tránsito. La segunda decisión es que a través de la aplicación móvil Fotodetección Medellín y por mensaje de texto, se enviará una alerta a los propietarios de vehículos 5 días antes del vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica. Para eso es indispensable que los ciudadanos tengan actualizados sus datos en el RUNT.
¿Y para qué así? ¿Qué alcalde. Es eso? Alcalde. ¿Y qué es eso? No sé. Bueno. No sé. Alcalde, ya estamos aquí en el programa. Ah, ya estamos listos. Sí, ya okay. Estamos. Acá no hay libreto y la gente se puede tomar ¿cómo tengo fotos. Que hacer? Así, así. Hágale pues. ¿Y usted también? Sí, yo también? Hágale, hermano, yo hago así, yo no tengo problema. Así. Hágale pues. ¿Estamos listos? Hágale, papá. Chao, me gracias. No, chao. Me tienen que explicar por qué. A mí también me tienen que explicar qué es eso, hermano. Venga para acá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu Alejandro, nombre? Alejandro Ramírez. ¿De qué colegio? Lucrecio Jaramillo Vélez. ¿Y por qué la foto así? No sé. Los jóvenes actualmente han estado haciendo así. Es una especie de baile. No sé muy bien qué es. Se llama el dab. Y no sé, cuando uno gana algún punto en algo o hace algo... Sí, hace eso. Entonces hace eso como para celebrar. Ah, bueno. Sí, chévere. Estamos un poco bueno, grandes ya. Ya me la aprendí, hermano. Gracias. Muchas gracias. Cuando uno ya no sabe esas cosas, alcalde, ahí es cuando uno dice, estamos grandes. ¿Qué, niñas? Venga. ¿Cómo van? ¿Bien o no? ¿Cómo van? ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo van, pues? Me alegra verlas, pues. Oiga, cuente, pues, cómo les va acá. ¿Bien? Bien. ¿Todo buena? ¡Melo! ¡Sáquate lo maluco, que no hay comida! ¿Cómo sí, que no? No nos dieron refrigerio. No nos dieron refrigerio. Pero les dieron transporte, les dieron todo. Pero hola, televisión, ¿cómo estás? Llamo a mi grupo, llamo a mi salón. ¡Mami, qué onda! Oigan, chao, me alegra verla. Chao. ¿Cómo va, hermano? ¿Bien? Una voz, pero ¿cuál es tu nombre? Me llamo Daniel, soy estudiante de un CFI de Alegría San José. Bueno, es para la Universidad de Antioquia, Antropología, y bueno. Oye, cuente pues qué fue lo que más le gustó acá. Me gustó cómo se han organizado los estantillos, la información que da cada universidad. ¿Y qué quieres estudiar vos? Antropología. ¿En dónde? En la de Antioquia, si no, buscar una beca donde. Bueno, hay que trabajarle. Sí, claro. Listo. Sí. Hágale bien juicioso, hermano. Nada, muchas gracias. Foto, foto. Dale, una. Ya, gracias. ¿Qué más, niñas? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Dale. Muchas gracias, hermano. Vea qué foto. Niñas, pero venga, pues cuéntenos primero a ver qué están haciendo acá. Cuéntenle a la gente. ¿Quién va a hablar? Estamos buscando nuestro futuro. Muy bien. Muy bien. Conociendo nuevas universidades, las posibilidades que tiene Medellín. Abrir puertas a nuestro futuro y resultar siendo las mejores. ¿Y vos qué querés estudiar? Administración de empresas. ¿En dónde? Comunicación. ¿Y vos comunicación? Delante de las tengan en cuenta para este tipo de cosas. Muchas no tienen idea qué van a hacer con los talentos que tienen. Entonces me pero parece, estuvo buena esta esposa piensa, ¿no? Sí, bueno, y ella que quiere estudiar comunicación, hágale una pregunta al alcalde, entonces, como toda una periodista. ¿Cuál una es tu nombre? Gracias, María Camila. ¿Qué más, María? ¿Bien o no? Bien, no, bien, gracias. Gracias por la oportunidad, por el momento de fama. Bueno. Ay, está bueno, lista. Después volveré el anonimato, entonces voy a aprovechar este momento. Entonces, mirando a la cámara y le pregunto al alcalde. Una pregunta bueno. Mirando a la cámara, listo. Vamos a hacerle una pregunta a nuestro alcalde. Alcalde, ¿cuáles son las apuestas para los jóvenes este año? ¿Qué proponemos para que los jóvenes sientan que realmente pueden cambiar este país, esta ciudad? ¿Cómo vamos a mejorar, alcalde? Cuéntenos. Oiga, pues esta que hoy está para Telemedellín, digamos, ¿sí o no? No, mira, son muchas cosas. Vos hablaste de un tema importante al final y es bueno, cómo tener futuro y cómo pensar el país. Yo creo que el país está en un momento muy importante. Estamos ahí en un momento de tensión fuerte, pero creo que eso se puede constituir una gran oportunidad y si entre todos nos juntamos y trabajamos y definimos un objetivo común, yo creo que es el momento perfecto. No más polarización, juntarnos y trabajar. El tema de jóvenes, cosas como las que estamos haciendo hoy, o sea, ¿qué hay que hacer? Temas de educación. A nosotros nos da mucha angustia cuando vemos la falta de coberturas de educación superior y cómo los sueños de tantos jóvenes van quedando por ahí diluidos en séptimo, noveno, cómo empieza esa deserción académica porque se cree que no va a tener acceso a educación superior. Para mí este tema es muy importante, o sea que ese es uno de ellos, de me gusta mucho. Vamos a aprovechar para hacer otra preguntita. Las personas que no tienen una economía suficiente para estudiar en universidades, que quizás ellos quisieran y ellos sueñan en estar ahí, ¿cómo hacemos? Porque es que ganar una beca en el ICFES o en ese tipo de cosas es muy complejo. ¿Cómo haremos para ganar ese tipo de becas? No, mira, justamente a través de Sapiencia se dan también unos temas de créditos condonables, ¿cierto? Y eso es lo que queremos ir aumentando. Yo he dicho, esfuerzos financieros adicionales
platica que vaya llegando la vamos metiendo a temas de educación superior. Por ejemplo, con EPM. Venimos ahí con EPM y con la junta de EPM y con el gerente y todo el equipo para que los rendimientos financieros sean mejores y ojalá tengamos otra bolsita, otra platica para temas de educación superior también. O sea, que es ir alimentando eso. Es un tema de oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones. Se inicia, ay, gracias. Termino acá con el alcalde. Gracias. Pero tiene que decir, continúe usted, Vanessa, con más. En Federico, en Federico cuenta con vos. Dale. Dale, dale. Continúa tu Vanessa con Federico, cuenta. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Con vos. Federico cuenta con vos. Muy bien. Pero venga, que nos colabore otra persona con la foto, porque como estoy en directo con el alcalde, entonces es cierto. Bueno, aquí vamos hablando. Pero venga, tal vez. Venga, pues, ¿dónde nos la vamos a tomar acá? Venga, pues, la tomamos de una. ¿Y ustedes van hablando ahí, Vane? Este celular es de. Venga, pues. Venga, pues, les tomo la foto. Dale. Ah, no, pues, no pasa nada, ya. Listo, ya. Venga, pues, que estamos en directo. No, hágale, pues, ¿dónde? Gracias a ti. Pero ¿por qué no vas hablando con ella ahí? Yo ya voy para allá. Listo, vamos. Venga, pues nos la tomamos. ¿Dónde? Acá. Hágale, pues. ¿Quién la toma? Y él se las manda, listo. Muchas gracias. Oiga, muchas gracias, niña. Gracias. Venga, pues nos la tomamos. ¿Quién la va a tomar? Dale. Niñas, muchas gracias. Alcalde, ¿qué vamos, vamos a hacer? Vamos, toca seguir. Yo ya vengo. Hágale, pues. Venga, pues. ¿Quién es tu madrina? Vamos sí, con el salúdame. Invitado. Chao, querida. Saludame a Orfanelli. Listo, gracias. Alcalde muy famoso. Ah, muy famoso. ¿Yo, niñas? ¿Bien o no? Venga, yo le hago una pregunta. Cuenten pues, ¿qué va a estudiar? ¿Qué quiere estudiar? Ah, no, ya. Cuenten pues, ¿qué quiere estudiar? Policía criminalística. Qué bien. ¿Y ya viste ¿Y en acá dónde? En algún lugar? No, todavía no. Ah, pues, hay que ir a recorrer. Ah, bueno. Listo, alcalde. Oiga, me alegra verlas. Chao, querida. Venga, nos la tomamos de una. ¿Ah? Espérate que estamos aquí grabando. Y ya, listo. Dale, ahorita voy, pues. Nos la vamos a tomar de una, listo. Venga, pues. ¿Quién la va a tomar? Uno sigue acá, cuando... Venga, pues, nos la tomamos. Dale. Pero tiene que seguir hablando. ¿Qué vas a estudiar? Astronomía. Ay, qué bien. ¿Y tú? Diseño gráfico. Me gusta. Oiga, muchas ya gracias. Universidad chévere, sí, varias, ahí estoy mirando. Ah, bueno, qué rico. Bacano, gracias, hermano. Alcalde, me va a tocar ponerle un GPS para que no se me pierda. Por acá vamos bien. Aquí estamos. Va, aquí nos encontramos con Miguel. Alcalde. Miguel, ¿qué más? Es que Miguel, hermano, cuente a ver cómo vamos. ¿Qué más? Muy difícil traérselo, Miguel. No, no. Tenía muchas fans. El alcalde lo quiere mucho la gente. Qué bueno, eso nos gusta bastante. No, y una nota esto aquí con todos esos jóvenes. Voy a tener que cobrar por fotico y ahí puedo pagar las fotomultas. Ahí le va a ir bien, Vane. Bueno, felicitaciones por esto. No, qué rico. Un evento de ciudad muy importante, un espacio de ciudad muy bonito para que la gente venga en cualquier fin de semana, lo disfrute. Y que hicimos fue eso, fue hacer una feria en que la gente viniera, se sintiera amena, porque la educación superior tiene que ser eso. Sí. Tiene que ser alegría, felicidad, ese tipo de cosas. Pero hay buen ánimo acá. No, ya lo vimos, esto ya es una lo buena vimos. Oportunidad, que puedan venir los jóvenes de todas nuestras instituciones educativas a venir, ver la oferta educativa. Eso es seguir estimulando los sueños, o sea, que tengan sueño en la vida, que tengan esperanza, es muy importante. Hay mucha gente talentosa que nos queda por fuera porque no creen esos sueños, no los persigue. Sí. Y esa es la idea, que vean que conseguir esos sueños es posible. Esa es la idea por lo que trabajamos todos los días. Así es. ¿Cuántos jóvenes hemos recibido estos días? Estos días ya llegamos a los 20.000 jóvenes. Imagínate. Superaron la cifra porque eran 15.000. La expectativa eran 15.000 jóvenes. Llegaron 20.000 estudiantes entre ayer y hoy.
jornada por la mañana, por la tarde, muy contentos, yendo a los stands de las universidades, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano también, muy importante, toda la oferta que hay en Medellín. Y hay un montón de programas que la gente no sabe que existen, y aquí se enteran y los ven y se conectan con sus vocaciones. Qué bueno. No, qué una buena tarea muy bonita. A mí Sapiencia me parece que es una entidad bonita. Miguel viene haciendo un trabajo muy importante. Ya lo hemos tenido en varios programas. No, es el que más ya, ha estado. Sí. No, hace parte de la apuesta de educación superior que tenemos nosotros, Vane. Es verdad. Va pues ahí como en la línea de lo que queremos, que hayan oportunidades realmente. Es que pensábamos también, mira, uno estaba en el colegio y uno decía, bueno, pues ya tengo ahí garantizado también hace el estudio, mis papás, es el compromiso de ellos. A mí siempre me dijeron en la casa, me dijeron, vea Federico, nosotros no tenemos plata. Pero la educación es la herencia, ahí está, pero por lo menos teníamos esa herencia. Pero imagínese pues usted cuántos miles de jóvenes en Medellín saben que es que van a terminar de estudiar y que no van a tener una oportunidad, por eso esto es tan importante. Y empieza uno a visualizar y muchos con los que hemos hablado ya saben y tienen claro que quieren estudiar y les ha parecido muy chévere todo lo que se está haciendo. Son casi 23 mil bachilleres que gripa, se van a graduar. Salud, Llevo tres y no he podido. Bueno. Son cerca de 23 mil bachilleres que se van a graduar este año en la ciudad de Medellín. En estos tres años que nos quedan de gobierno queremos crear 10 mil nuevos cupos para que estos jóvenes tengan más oportunidades, que puedan perseguir sus sueños. Pero lo importante es lo que dice el alcalde, que construyan un sueño y que lo persigan y que perseveren por alcanzar ese sueño. Para eso es la educación superior, una herramienta muy importante. Ay, pues Miguel, felicitaciones, qué bueno esto que hicieron. Bienvenido siempre al canal Farc, Gabriel García Márquez, porque es para todos y nos gusta que se tomen estos espacios de ciudad, los jóvenes, las familias y sobre todo la educación. No, yo creo que los fines de semana va a venir más gente ahora al canal Farc. Y está llenando. Claro, muy bonito. Y es delicioso, es que la gente viene, hace picnic, celebra los cumpleaños. Es una buena oportunidad. Hay mercados campesinos los domingos. También hay actividades del INDER los fines de semana, así que esto es una dicha. Y la gente también puede conocer cómo se hace televisión local. Así es. Pues esto, muchísimas gracias. Acá, ¿sí o no? Sí. Vane trabaja aquí todos los días. Trabaja todos maluco, ¿no? No, yo trabajo delicioso. Acá uno viene, almuerza, después me siento por acá a leer un ratico. Aquí fue donde grabaron Sin Rating. No hay paraíso. No hay paraíso. Sí. Muy bien. Muy y buena ya se actuación, acabó, ¿cierto? Sí, ya final. Ahí me tocó actuar a mí todo. Un día me cogieron ¿cómo acá. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Creo que bien. Me tocó ayudarle aquí al novio Aurora Vanessa. Y quedó Miguel, muy bien gracias, el papel, gracias. No, muy bien. Felicitaciones, muy bien. Hermano. Muchas gracias, alcalde. Adelante, pues, son gran equipo. Felicitaciones al equipo y gracias. Claro que sí. Bajémonos del puentecito. Sí, no, alcalde, pero venga, antes de que sigamos hablando con la gente también y con el secretario de movilidad, yo sí quiero que hablemos de cositas de actualidad, porque después del tiempo se nos va y la idea también es que todos los ciudadanos sepan de lo que se está haciendo. Ya vimos la agenda también, pero hoy pasó algo importante también en tema de seguridad. Y eso está bien también que la gente lo sepa. Este es un tema que pasó hoy. Sí. Estamos hablando de una operación conjunta que se hizo entre policía y fiscalía, específicamente la unidad contra el crimen organizado de la fiscalía y la policía metropolitana. Dimos un golpe importante a 9 integrantes de la ODIN Caicedo. Sí. Es una organización criminal fuerte, de esas que estamos combatiendo en la ciudad y que no vamos a parar. Solo hoy en la mañana tuvimos más de 15 allanamientos, incautación también de temas de dinero en efectivo, celulares, armas y todo tipo de cosas que hay que hacer día a día. Pero yo, ¿por qué pongo de ejemplo esto? Porque yo quiero agradecerle justamente a la Fiscalía, a la Unidad de Crimen Organizado y a la Policía por ese compromiso, porque es una tarea día a día. Acuérdate que hemos venido dando golpes muy importantes a Cabecilla, a otras estructuras, pero eso es de no relajarnos, eso es capturo uno, siga con otros. Sí. Pero la estrategia que estamos haciendo es de seguridad urbana integral, o sea, duro contra estructuras criminales, pero muy duro también en el tema de inversión social. Y la forma de cortar todos esos cordones y criminales esas brechas también, y cerrar esas brechas de desigualdad, ese círculo vicioso de la violencia, es generando oportunidades como estas, Vane. Sí. El tema de la educación, el tema de educación superior, o sea, que la gente tiene que tener claro que aquí vamos es en las dos vías, duro a las bandas criminales, pero ojo, oportunidades, mucha oportunidad y trabajo con nuestros jóvenes. Qué bueno, alcalde, y felicitaciones por eso. Gracias, Vane. Tema de seguridad, porque realmente. A la policía y a todos ellos. Y a la policía y a todas las personas y a la fiscalía. Alcalde, también otro de los temas que, pues, ya que estamos hablando, o ahorita vamos a hablar de movilidad, también es un punto importante, algo que yo sé que usted se trazó desde el día uno y desde la campaña, y es el tema de las bicicletas, de las ciclorrutas. Pues a uno
que le gusta también el tema de las bicicletas, saber que ahora se puede desplazar más, que la gente puede hacer más deporte, que van a tener la posibilidad de tener más kilómetros, también es como bien, qué bueno en la ciclorruta, también lo que se viene en 80 kilómetros. Noticias, y... claro, imagínate. Y además esta semana estamos cumpliendo 5 años en el ciclo, en las bicicletas públicas. Imagínate que cuando yo era concejal, estaba impulsando mucho yo radiqué ese proyecto de acuerdo. Inclusive lo radiqué siendo concejal y ahí estaba también conmigo. ¿Y qué se siente ahora ya saber que es una realidad? No, 5 años. Una maravilla. Y lo radiqué con Bernardo Alejandro Guerra, que era tan concejal en ese momento, lo radicamos juntos y lo sacamos adelante. Y hoy, más que una realidad, imagínate lo que es esto. Sí. Tenemos 52 estaciones, más de 1.500 bicicletas, casi 42.500 usuarios. Eso es una maravilla. Y vamos a seguir avanzando con el área metropolitana y con todos los municipios vecinos. Vamos a tener 90 estaciones más, vamos a llegar a todos los municipios del área metropolitana. Entonces yo quiero seguir estimulando ese tema, movilidad no motorizada, un tema de cultura, de movilidad sostenible, y es un tema cultural. Yo sí pienso que así debe ser. ¿Qué viene para la ciudad? Tenemos 39 kilómetros de ciclorrutas. Sí. Vamos a construir 80 kilómetros más, o sea, vamos a construir el doble de lo que hoy hay. Sí. De lo que se ha hecho en 15 años, nosotros vamos a construir eso en estos 4 años de gobierno. Y a seguir trabajando, y ya arrancamos. ¿Qué temas vienen ahí? Temas de cultura ciudadana, no solo es de infraestructura, cultura ciudadana. ¿Sabes qué hemos hecho estos días? Con la Secretaría de Cultura Ciudadana, con movilidad, le hemos dicho a las empresas transportadoras, a las de Buse y Buseta, les hemos dicho, préstanos sus conductores por un día. Sí. Una hormiguita. Y que se bajen de... Ah, pues sí, porque ahora me trepó un gusano. Ahora, imagínate que... Les decimos, bájense un día del bus. Sí. Y les decimos, y se montan una bicicleta. Y vamos a andar con ellos por toda la ciudad. Iban la experiencia. Y ahí ven cómo es de bueno que les tiren el bus, que les tiren los carros y todo. Entonces, estos señores, cuando después de estar todo un día en bicicleta y ver lo que es esto, por las que pasa un ciclista, ya lo que hacen es que cuando vuelvan a montar en su bus, van a tener un cuidado por el ciclista, por el peatón. Yo hablo con muchos de ellos y le digo, bueno, ¿ustedes después de bajarse esta bicicleta qué? Es que yo creo, alcalde, que es un tema para todos, es ponerse en el lugar del otro, del peatón, del otro, eso es. Del que conduce y tiene su vehículo, de los motorizados, de todos, que pensemos que es no respetar es un tema al otro. De yo, sino con la comunidad. Así es, Van, es un tema de respeto y de tolerancia, por el otro. De muchísimas es cosas. Es tremendo, un tema de respeto por el otro, eso va cambiando la cultura ciudadana y vamos avanzando. Y una cuñita ahí, también, que fue un anuncio que hice esta semana, y es que el tema de las ciclovías. Las Palmas. Acabo de anunciar justamente que habilitamos la ciclovía de Las Palmas. Me encanta. Desde San Diego hasta El Alto. Desde el 6 de noviembre. Eso es una maravilla, el 6 de noviembre. Ya estoy entrenando pues para irme juicioso a subir a Las Palmas. No es que se cierren entonces los carriles, de una vez aclaro. Se hizo bien el estudio de movilidad. Nos juntamos con Envigado porque... Para llegar hasta arriba, hasta el Alto, eso ya es Envigado. Sí. Nos articulamos con Raúl Cardona, el alcalde de Envigado, que venimos haciendo un trabajo conjunto muy bueno. Y lo que vamos a hacer es que el carril de subida, el de la derecha, sigue habilitado para los carros. Y el horario es entre 7 y 11 de la mañana. Pero el carril de la izquierda de subida queda habilitado para trotar. El de la izquierda. Para trotar. Yo sí quedo ahí como el de la izquierda. Para trotar, los que quieran subir trotando. Sí. Y ese se divide en dos, y el de más izquierda queda para las personas que van en bicicleta. 16 kilómetros. Ese es bueno. Bueno. Si uno se sube a veces de ahí del country arriba hasta el Alto son 12 kilómetros. ¿Pero es solo subida o también se puede bajar? No, también se puede bajar, por supuesto, pero la gracia de Palmas es subirla. Claro, es subirla, para que haga ejercicio, si no. Y por supuesto que igual tiene que bajar porque no come, vuelve para la casa. Bueno, alcalde, ¿qué más cosas tenemos que hablar? Bueno, también estuvo en Blue Radio, lo vi que lo están teniendo en cuenta en muchos medios nacionales y eso nos gusta bastante, que vean que Medellín es Colombia y que también se están haciendo cosas desde la ciudad por el país. ¿Cómo le fue? Ahí lo vi con Juan Lozano. Estuve ahí con el equipo de Blue, que tiene un gran equipo. Estuve ahí con Ana Cristina Restrepo, con Jorge González, y estaba invitado especial de ellos, Juan Lozano. Sí, tremendo. Juan Lozano es tremendo. Con Juan Lozano he tenido una muy buena amistad, además una persona a la que admiro, respeto, y él tiene la radiografía clara de la ciudad, está muy enterado, ahí hablamos de todos los temas. Qué bueno. La que esta agenda, Van, es que uno no para. No, para el caso. Son ¿qué mil más pasó? Cosas, pero demasiado bacano. Yo te digo, son tantas cosas
Hay que descansar, alcalde, porque si no el cuerpo se lo cobra también. Ah, no, lo que ha pasado con el tema del debate hoy que hay frente a lo que a lo del plebiscito, frente a lo de la paz. Yo digo que un mensaje ahí, Vane, muy claro es, mire, yo siento que esto en cierta forma se puede convertir en una oportunidad. Y es, venga, pongámonos de acuerdo los colombianos, venga, pongámonos de acuerdo nosotros primero, es que debemos ir a negociar con las FARC. Uh-huh. Yo pienso que esto es un mensaje muy poderoso también, así él no haya ganado por un estrecho margen, es importante interpretar lo que quiso decir la gente, y es que no están de acuerdo con algunos de los puntos del acuerdo. Yo estoy seguro que todos queremos la paz, y eso es lo que tenemos que hacer, trabajemos todos. No se pueden excluir tampoco opiniones políticas, yo creo que es ponernos de acuerdo y ahí sí, ir a renegociar con las FARC. Las FARC tienen que entender también ese sentir del pueblo colombiano, lo tiene que entender el presidente. Y pienso que las FARC tienen que dejar esa soberbia, esa arrogancia y entender que definitivamente en un momento de estos, en los cuales el país debe avanzar y queremos la paz, también ellos tienen que sacrificar muchas cosas. Ahí tiene una hormiguita. Una hormiguita sí me estaba haciendo cosquillas. Que no sea una cachona, pues, no, porque la pica y grave. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ser importantes para el país, pero yo creo y yo siento que puede haber una esperanza y que ojalá nos pongamos de acuerdo. O sea, ojalá. Lo peor que puede pasar es volver a la muerte, volver a las armas, volver a cosas de estas, ¿no? Y aquí vamos a seguir trabajando. Y un mensaje también para el gobierno nacional es, ese no es el único tema. Aquí venimos concentrados en la agenda como si esto fuera lo único. Sí, es muy importante. Pero venimos ya muchos años donde solo es FARC, Habana, proceso. Paz. Pero a ver, la seguridad urbana, la salud, la educación, los proyectos integrales que necesitamos en las ciudades. Aquí también yo digo, venga, pues pellizquémonos y aquí necesitamos mucho apoyo también. Yo como alcalde pongo el pecho en muchas cosas, pues hay muchos temas que dependen del orden nacional. O sea, que nos fuimos volviendo monotemáticos en el país, eso no puede pasar. Así es, alcalde, pues bueno, vamos. Mira las preocupaciones de la gente. La preocupación de la gente, por supuesto, que era un tema muy importante, pero la gente también quería saber cómo íbamos a resolver el tema de las autodetecciones. Uh-huh. La gente quiere saber qué estamos haciendo en el tema de seguridad, cómo estamos eliminando las filas en Metrosalud para conseguir, por ejemplo, las citas y hacer el servicio mucho más humano, cómo estamos desaturando los servicios de urgencia. O sea, hacemos esfuerzos, pero la gente quiere lo que vive el día a día. El día a día. Es verdad, educación, muchísimas cosas, alcalde. Mucho por trabajar. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a hablar con el secretario de movilidad de todo este tema de fotomultas y muchos temas más. Ese es otro que ha estado con nosotros ya mucho tiempo. Sí. Muchas gracias. Seguimos en Federico Cuenta con vos, alcalde. Vamos, que nos está esperando nuestro invitado, mientras también se sigue tomando fotos. Ya no, papá. ¿Cómo va, Gabriel? Ya vengo. Bueno, alcalde, muchos temas. Realmente esa agenda es muy apretada, lo que se viene también para la otra semana. Pero como uno de los temas principales es el tema de la movilidad, y yo sí necesito saber qué pasa con las fotomultas, pues, y también todos los ciudadanos. Aquí tenemos a nuestro invitado que nos está esperando muy juicioso. Secretario. Qué, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Alcalde. No podía subir otro poquito. Ah, mi bebé. Pero vea cómo se ve muy bonito. Esto, todo, de acá se ve muy bonito el parque. Yo nunca había tremendo. Aquí al parque, sí, voy a poner esto por acá. O si me recibe algún compañero. Sí, mejor. Venga, por acá. Gracias. Listo. Bueno, secretario, ¿qué más? Muy bien, trabajando mucho. Eso hemos visto, eso hemos visto, y sobre todo por las decisiones que se tomaron esta semana en temas de movilidad y con el tema de las fotomultas. Sí, no, muy contento. El alcalde de campaña siempre nos había puesto, trabájenme en esto, y listo, nos demoramos un poquito, 8 meses, casi 9 meses, pero estamos muy contentos porque realmente es una decisión que tiene mucho significado. Primero, que le va a ayudar a la gente. Segundo, que también es un ejercicio de responsabilidad, le estamos entregando una responsabilidad importante a los ciudadanos de Medellín,
Y tercero, porque estamos también entregando herramientas de seguridad vial. Es decir, le queremos informar a la gente anticipadamente que tiene los documentos vencidos y que es fundamental que se pongan al día antes de tener que llegar a la ascensión. Entonces, estamos muy contentos por eso. ¿Qué es lo que hablamos ahora, Vane? Que aquí no hay ánimo de saber cómo cogemos infractores pues para conseguir plata y hacerle daño a la gente. No, a nosotros no nos interesa eso. Yo te juro, yo tengo pues metas claras en este tema y es, no es que cada vez tengamos más comparendos, al contrario, es que cada vez tengamos menos comparendos. Cuando tengamos menos comparendos, significa que la gente está cumpliendo las normas. Ese es el resultado final, porque como siempre lo ha dicho el alcalde, ser buen ciudadano es gratis, ¿cierto? Entonces, si nos comportamos bien, no vamos a tener fotodetecciones, no vamos a tener infracciones, no vamos a tener accidentes. Si la gente respeta un semáforo en rojo, si la gente no excede los límites de velocidad, tiene que caer rápidamente, tienen que caer los accidentes y los muertos y todo. Entonces, porque es que llevamos muertos y nos duelen mucho. Y es un llamado a atención y un ejercicio que incluso el personero nos llamó mucho la atención en el Consejo el día de ayer. No a nosotros, sino a la ciudadanía. Le hizo un reclamo a la ciudadanía. Ojo con el comportamiento. Y entonces eso es lo que nosotros queremos con estas medidas. Entonces, desde el 1 de octubre, las cámaras de fotodetección para la captura de SOAT y revisión técnico-mecánica está suspendida. Y después, cuando se acaben esos 3 meses, entonces ya no vamos a detectar una infracción diaria de SOAT y revisión técnico-mecánica, sino cada 9 días. Y eso de alguna manera le va a servir a las personas para, si fue cogido la primera vez, para rapidito ir actualizando la información. ¿Cómo te pasó a vos, Vane? Yo sabía que iban a poner el tema, pero sí, secretario, no, fue tal cual, porque mire que pues antes yo me movilizaba, era en Bogotá, antes de venirme para Medellín, y mi SOAT yo lo tenía comprado en Bogotá y me recordaban cuando se me iba a vencer. Sí. Claro, como lo compré en Bogotá, me vine para acá, se me olvidó totalmente. No actualizaste el RUN. Cuando vi la transmisión del alcalde y de todo lo que salió en Telemedellín y por su página de Facebook, el tema de las fotomultas, yo dije, ¿cómo así que Medellín sanciona, no tiene fotomulta el SOAT y la técnico-mecánica? Pues no tenía ni idea, por desconocimiento, porque no sabía. Ingresé a la página y sí tengo muchas fotomultas, bastantes. Y era lo que hablábamos con el alcalde, yo se las mostré, son seguidas. O sea, un día, el otro día, el otro día, el otro día. Claro, inmediatamente me sentí primero avergonzada. Primero avergonzada, claro, porque no debía pasar eso. Entonces, supe eso y el mismo martes dejé el carro aquí en el canal y no lo usé estos 2 días. Y hoy fui a pagar el SOAT. Muy buena. Entonces, ya es como, bueno, es un tema de que también hay unos mecanismos. El alcalde hablaba de la aplicación para que le recuerden a uno, pero... Vamos a llegar la información 5 días antes. Es una maravilla. Pero entonces, mire, por ejemplo, este caso específico de Vane y de mucha más gente y familias en la ciudad de Medellín. Si te hubiera llegado esos 5 días antes del mensaje, seguramente vos vas y lo pagas inmediatamente. Es que la gente quiere pagar y ponerse al día. ¿Cómo no va a ser mejor pagar el SOAT y la revisión técnico-mecánica que después le llegue usted una factura de 20 millones de pesos? No, total. Entonces eso es. Y lo otro es, bueno, y supón pues que listo, y se te olvidó y se pasó todo y te partieron, porque hay que partir también vez, por supuesto, pero sin abusar, pero que por lo menos llegue la notificación y sepas que lo tienes que actualizar. Si ya no lo haces, no hay, si ya seguimos y ya vamos mirando cómo hacemos, pero no cada día, sino cada 9 días. Esto va a servir. Yo estoy seguro que va a servir, y sobre todo que la gente no va a abusar de esto, porque antes estamos pensando en la gente. Y yo estoy seguro que la ciudadanía nos va a ayudar. Un ejercicio de cultura ciudadana, pongámonos al día. Pero ¿sabes qué te toca hacer, Vane? Y a todos los ciudadanos, actualizar el RUN para que te llegue la información real. Sí, es verdad. Entonces, bueno, ahí vamos. Alcalde, cuéntelo de lo del codeudor. Los codeudores, eso le iba a preguntar. Ya lo contamos ahora, un poquito, pero volvámoslo a contar un poco. Sí. Nosotros tenemos en este momento 360 mil comparendo, 360 mil personas que deben, ¿cierto? El 85% de ese grupo de personas que deben hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión que tomamos nosotros para que la gente pueda ponerse al día es no exigir el codeudor. Y eso va a empezar a verse otra vez la gente, cómo se va a poner al día y cómo genera una nueva oportunidad. Eso va a generar una cosa muy importante, cultura de pago. Esos mecanismos, esas herramientas que la alcaldía, que hoy el alcalde le está entregando a la gente, es también para que la gente se ponga al día, para que no le dé rabia pagar, sino que para que le están dando herramientas, están pensando en nosotros.
es más fácil ir a pagar que seguir debiendo. Y mucha gente, pues yo que mantengo en la calle Vane y en campaña y siempre lo prometí, yo vamos a revisar el tema de coeudor y ahí cumplimos. Tú te encuentras con mucha gente en la calle que me decía, mire, yo quiero ponerme al día, pero es que no tengo cómo tener un coeudor. Entonces es un círculo vicioso, vos ni logras que la persona se ponga al día y lo seguís también afectando, venga, de una vez solucionemos eso. Y mucha gente me lo decía y bueno, ahí está, yo estoy seguro que eso da resultados. Pues qué bueno, porque realmente fue un trabajo de muchos meses, lo que el alcalde decía, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron inmediatamente? Pues porque todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y también decirle a los ciudadanos, ojo en las vías, mucha responsabilidad, mucho control, mucha paciencia, tolerancia, respetemos el semáforo, respetemos al peatón, no invadamos los andenes, no excedamos los límites de velocidad. No, que no tengamos la necesidad de pagar multas, no solamente de fotodetección, sino comparendos de agentes. Es muy importante decir, los agentes en las vías estarán exigiendo los documentos, estarán revisando el SOAT. Si ya sí está la persona incumpliendo, habrá seguramente un comparendo y una inmovilización. Pero es más fácil evitar eso, es más fácil evitar eso y confiamos entonces en la gente. Qué bueno. No, el llamado es claro, miren, cultura ciudadana, portémonos bien. Y hoy, mire, ahorita, métanse y revisen el estado de sus OAS y revisión técnico-mecánica, por favor, pónganse al día, revisen, hagan el ejercicio. Mucha gente creerá, no, yo qué voy a estar hoy con eso desactualizado. Estoy seguro sí, que más de uno va y revisa en este momento, la así esté ahora en la cama y se va para el carro, saque los papeles y los mantiene ahí y vaya y mire a ver si lo tiene actualizado. Me pasó. Sí, le hubiera dicho. Y uno ingresa donde es secretario, porque yo puse obviamente Secretaría de Movilidad, bueno, Alcaldía, y ahí me salió que cómo estaba, pues si estaba al orden del día. Y me salió pues... Ah, bueno, Vane, en dos meses, como nosotros vamos a revisar estos comparendos de acá para atrás y que en los que no se hayan notificado debidamente los vamos a anular de oficio, a revocar, en dos meses, no hemos tomado dos meses, la gente puede entrar a la página del CIMIT, el CIMIT, y ahí va a ver realmente cómo queda su estado ya de lo que debe. ¿Listo? Y una cosa, alcalde, cuéntelo de la aplicación. Sí. ¿Ya lo contó? Ya. Fotodetección en Medellín, en la tienda de Apple o la tienda de Android. De Google, ¿cierto? Play, sí. De Google Play, exacto. Ahí pueden bajar Fotodetección en Medellín y se inscribe, se registra, indica la placa del vehículo, todas esas cositas, y de ahí en adelante van a empezar a llegar los mensajes de fotodetección. Hoy voy a dormir más tranquila, porque ya apagué mi SOAT, de verdad. Siquiera. Pues Juanes, muchas gracias, secretario. Y al equipo, felicitaciones. Muchas gracias a usted. Mire, claves en este tema, que nos ayudaron mucho. Y gracias porque en esto, vuelvo y digo, nueve meses, esto no creí, yo era todos los días, consejo de gobierno el lunes. Juan, ¿en qué va esto? Era una tortura, yo soñaba con esto porque créeme que la gente reclama y tiene toda la razón. La Secretaría de Movilidad, Juan Esteban, todo su equipo, su secretaria jurídica, que es Patricia, tremendo trabajo. Verónica Ibero como secretaria general hizo un trabajo clave, Santiago Gómez de la Secretaría de Gobierno en todo el tema de articulación de gabinete y reconocerle al presidente de UNE y a Santiago, el vicepresidente de UNE, Santiago Londoño, porque entendieron nuestras razones y estuvieron ahí apoyando en eso. Entonces yo creo que esto fue trabajo en equipo y por supuesto también Secretaría de Hacienda, o sea que vamos para adelante con eso. Qué bueno. Orlando ahí ayudó mucho también. Bastante. Esto es un trabajo en equipo, hay que darle duro. Sí, señor. Vamos. Alcalde. Juan, gracias, hermano. Alcalde, gracias. Se queda acá por acá paseando un ratito. ¿Y qué se viene para esta semana entonces? Para la próxima semana, mejor. Pues Vane, mira, te cuento un poquito todo lo que viene, a ver. Hay encuentro de alcaldes. Seguimos con un tema clave durante estos días, reunión Comité Empresa Universidad de Estado, lanzamiento del Festival Buen Comienzo, que ese es un proyecto muy bonito y ahí vamos a estar trabajando también. Estamos hablando de diferentes reuniones que tenemos la semana entrante. Imagínate que hay un encuentro de alcaldes del mundo en Bogotá. Allá vamos a estar unos días dictando también las conferencias, hablando con otros líderes. La semana entrante se viene Hábitat 3 en Quito, más adelantico. Es un evento que se hace cada 20 años. Y allá vamos a estar también, estamos invitados. Pero la agenda en Medellín sigue, Consejo de Gobierno, recorridos por el centro para definir ya la estrategia completa que la anunciamos en menos de un mes, de qué viene para el centro,
tenemos para estos tres años que quedan 270 mil millones de pesos para inversión en el centro, se va a notar, vamos a hacer unas cosas espectaculares, revisar todo lo que tiene que ver con sistemas sostenibles de movilidad. Uh-huh. Viene un evento para Medellín también, que es Ciudades Bajas en Carbono, es una apuesta en términos ambientales. Ah, bueno, vienen dos cosas buenas. Imagínate que viene el alcalde de Bilbao. ¡Qué bien! Yo lo conocí ahora, en Singapur estábamos en todo este tema recibiendo de premio, y Bilbao es una ciudad espectacular, en Bilbao, España, un tema de ejemplo de renovación urbanística también, calidad de vida. Y le dije, vaya después para Medellín y le muestro nuestra ciudad. Y ahí todo el tema de lazos que necesitamos unir. Y otra visita que a mí me emociona mucho es la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Una bacana esta alcaldesa, yo me he reunido con ella ya en París y he hablado con ella, una mujer espectacular, mejor dicho, viene trabajando por París, imagínate, tremenda ciudad, tan espectacular, conoce bien el caso de Medellín, conoce muy bien el caso de Medellín, se lo ha estudiado, vive enamorada de esta ciudad. Qué y yo buena. Le dije, bueno, pues Anne, entonces cuando te venís para Medellín. Y él viene, le dijo así, y ella Anne, le entendió con el pues. No, y sí me entiende, y yo no decía el pues, no, pero sí, pero sí me entiende porque Anne habla perfecto español, porque ella también es de descendencia española. Entonces, tremenda conversada con esta mujer. Y si no la traemos a la creperilla. Y yo le dije, ah, no, y es que con ella nos vamos para donde sea, y vamos a trabajar con ella y con todo ese equipo. Viene Anne Hidalgo. Bueno. Y de ahí para allá arrancamos también, porque allá en Bogotá seguramente nos vamos a encontrar con Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona. Sí. Y ya en el tema de Habitat 3 en Quito vienen cosas interesantes. Y todo el día a día, Vane, que es uno pendiente de todo el tema de orden público, seguridad. Todos los días estamos en eso, todos los días. Yo gran parte del tiempo que le dedico a esto es estar pendiente del tema de seguridad de la ciudad. Pues muy bien, alcalde. También recordar que el domingo en Parques del Río se va... Digamos que esto fue un decreto municipal para el Día de los Animales. Y así allá se va a hacer el acto muy lindo y allá va a estar todas las personas también, todos los que quieran participar el domingo en Parques del Río. Así es. Lo otro, ya instalamos sesiones de consejo esta semana. Ahí seguro lo van a mostrar en el resumen también ustedes. Ya lo mostramos. Ya lo mostraron. presupuesto para el 2017, 4.1 billones de pesos. El 80% dirigido a inversión social. Uh-huh. 15% funcionamiento y un 6% servicio de deuda. Ahí vamos avanzando. Proyectos de acuerdo que vamos a radicar para modificar el presupuesto participativo y que la platica vaya donde tiene que ir. Hoy se reunión con las juntas administradoras locales para decirles, venga, sigamos trabajando en equipo. Una reunión tremenda, buenísima, donde fueron con proyectos estratégicos de cada una de las comunas y corregimientos. Yo quiero agradecerle a los integrantes de la JAL por trabajar por la ciudad. Van esto en equipo. Tantas cosas, alcalde, miles de cosas, fue una nota. Pero bueno, ustedes saben que si quieren saber muchísimo más de toda la gestión del alcalde Federico Gutiérrez, lo pueden seguir en sus cuentas, también en Twitter, @FicoGutiérrez, también tiene su página en Facebook, en donde hace transmisiones en directo, porque uno se entera muy bien por ese medio de toda la agenda del alcalde. ¿Dónde más? En Instagram también. Pues lo que vos decís, por ejemplo, antes la gente para ver una noticia de ciudad, tenía que esperar a que un medio de comunicación de los que existen la transmitiera, no esperar la hora de las noticias. Yo voy a dar una rueda de prensa de cualquier tema y lo transmitimos en directo por nuestro canal de Facebook, que es Federico Gutiérrez Zuluaga. O sea que la gente puede ver ahí todo lo que ponemos día a día. Y si quieren profundizar también esas noticias, pues también no se pierdan Noticias Telemedellín, por supuesto. Noticias Telemedellín y aquí el programa de Federico Cuenta con Vos. Pues muy bien. Con Vanessa. Con vos, con el alcalde y con vos, el que está allá en la casa, pues muy conectado. Muchas gracias a ustedes por siempre estar con nosotros aquí en Telemedellín, aquí en Federico Cuenta con Vos. Alcalde, nos vamos. No, muchas gracias. Tenemos que volver a invitar al programa a algunas de las personas que nos han acompañado. Sí, ¿te acuerdas de doña Estelita? Hay que invitarla. Hay que invitarla. Sobre todo que ella tiene, venga, vamos para allí, ellos tienen unos pesebres. Yendo. Y en diciembre. Ella me invitó a los pesebres. Vea, por acá está María, ya no entra.